A todos, chicos y chicas, yo soy Remember y en este capítulo vamos a repasar regates que quizás sí, quizás no sean efectivos, pero que me habéis pedido en los últimos vídeos, ¿vale? Así es que bueno, vamos a empezar por uno que sí que es bastante efectivo, aunque yo no lo utilizo. Necesitaremos un jugador de 4 estrellas en filigranas y simplemente vamos a mover en diagonal y hacia la espalda del jugador, hacia un lado o hacia el otro, ¿vale? Dependiendo hacia dónde queramos salir, 2 toques al joystick derecho, ¿vale? Al joystick de los regates. Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Es sencillito, simplemente son, si vamos hacia arriba, pues en oblicuo hacia abajo y derecha, 2 toquecitos, o oblicuo hacia abajo y a la izquierda, dependiendo, repito, hacia dónde queramos salir. Por ejemplo, en este caso, bueno, pues salimos para la izquierda y veis qué bien nos vamos, ¿no? Y bueno, pues tremendo golazo. No tengo muchos clips, porque ya digo, no son regates que yo suelo utilizar, pero este regate sí que es muy efectivo, ¿vale? Es muy efectivo, es bastante parecido a la ruleta o al Verbatov Spin. O sea, es algo parecido, ¿no? Al Verbatov Spin o al Maggetti Spin, ¿vale? Así es que son regates, bueno, un poquito entre medias de los dos y, por lo tanto, bueno, como ambos regates son muy efectivos, bueno, pues este también lo es, ¿no? Y bueno, pues ya veis, ¿no? Tengo unos poquitos clips, no tengo muchísimos, pero bueno, tengo unos cuantos, ¿no? Algunos tengo, ¿eh? Algunos tengo. Bueno, más. Si tenéis alguna duda con algún otro regate, ¿vale? Lo único que sí que tardaré, ¿vale? Porque no voy a hacer, para un regate que yo no suelo utilizar, no voy a hacer un tutorial específico si no saco muchos clips con él, ¿vale? Como normalmente, si no lo suelo utilizar, no voy a sacar muchos clips. Pero sí que haré, pues como ahora, ¿no? Pues cojo 3 o 4 que me pidáis y los hago en un vídeo. Bueno, este también me lo habían pedido, ¿vale? Una pisadita que no hacía todo el mundo, o sea, no es la típica que hace todo el mundo, ¿vale? Bueno, pues en este caso, esta pisada se consigue manteniendo pulsado R2 o RT, ¿vale? Y haciendo un amago, B más A, o incluso B más A o círculo X, o incluso con el de centrar, ¿vale? Centrar y pase, ¿vale? Bueno, y ya estáis viendo, ¿no? Ya digo, son clips que he sacado específicamente para este tutorial, pero ya habéis visto cómo nos vamos, ¿no? Fijaros cómo nos vamos ahí con Ibrahimovic. Incluso para, bueno, pues para perfilarte para tirar o para asegurar el tiro, mejor dicho. Bueno, pues fijaros aquí cómo nos paramos. Es un regate que hay que hacerlo en estático, ¿vale? Fijaros cómo nos paramos y, bueno, pues con el regate este, bueno, pues conseguimos que se tire con los defensas, que mueva al portero, que saque al portero y demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿efectivo? Bueno, si lo usas al tiempo ya has visto que sí, ¿no? Pero como para estar haciendo todo el rato, no lo dudo bastante porque es un regate, yo no lo suelo usar, y es un regate complicado en el sentido de que lo tienes que hacer estático, tienes que pararte, y una vez que te paras, normalmente pierdes esa ventaja que llevabas. Así es que, bueno, vamos con otro, el sombrero arcoiris. Sombrero arcoiris, bueno, empezamos a dar toquecitos, y una vez que demos toquecitos, lo que tenemos que tener bien claro es que tenemos que seguir manteniendo pulsado LT o L2, ¿vale? Y acto seguido hacemos un sombrerito normal, que sería abajo, arriba, arriba. Bueno, es un regate, lo mismo, bueno, ya vais a ver aquí, ¿vale? Hacemos 2 toquecitos y atrás, adelante, adelante, ¿vale? Es un sombrerito con LT o L2 pulsado. Siempre lo tenemos que seguir manteniendo después de los toquecitos, ¿vale? Y bueno, a ver, es un regate súper bonito, es un regate que queda espectacularmente bien. Pero sí que es cierto que no es un regate efectivo, ¿vale? Por lo mismo, ¿vale? O sea, fijaros que nos tenemos que parar, ¿vale? Para hacer este regate. Y bueno, puedes despistar al rival, puedes mosquearlo un poquito. Incluso, bueno, pues te puede quedar un tremendo golazo haciendo este regate, ¿no? Y puedes irte, ¿no? Pero es complicado, ¿eh? Yo la mayoría de las veces que lo intento me sale mal.
No es que me salga mal, el regate sí que me sale, pero porque tampoco es tan complicado. Pero sí que es verdad que bueno, lo suelo interceptar en defensa. Nada más, chavales, espero vuestros comentarios, ¿vale? Con aquel regate que se os resista. Y dejármelos en los comentarios. Dejar un like ahí, por supuesto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao. Hundo al experto con mis conocimientos. Yo por el momento, con el paso del tiempo, no digo ser el mejor, porque lo demuestro. Y si vas de bueno, verás que no te temo. Me mido con todo, solo yo te pongo freno. Soy el fenómeno, entro sin aviso. No vine a pisarte porque yo te pulverizo. En este puto duelo de tu ego te despojo. Fluye y te...